sobre eso. Cuando se habla de Brasilia como mito nacional, ¿no? Una ciudad que prefigura además la modernidad, ¿hasta qué punto me parece que Clarín Lispector estaría proponiendo, en contraposición a las ideas, digamos, más estereotípicas de lo femenino, hasta qué punto Clarice en un momento propone una especie de feminidad no curva? Solamente la curva es como lo femenino, pero en la lectura que tú haces del Lispector me parece que hay una propuesta que está, no lo dice directamente, pero quizás Clarice apuntaba un poco esto, ¿no? Una feminidad no curva, justamente, no un rescate de lo femenino en términos más estereotípicos, digamos, ¿no? Sino una propuesta de una feminidad otra, ¿no? Que yo digo que me parece que en el caso del Lispector era una especie de lo no curvo, ¿no? Está lo femenino, pero no es lo femenino de los.